está cayendo, quédate, quédate con nosotros. La tarde está cayendo, quédate. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Hermanos, sean todos bienvenidos a la Eucaristía. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Quienes me acompañan aquí en la parroquia San Juan María Vianney, tengan la bondad y se sientan. Hoy, 8 de agosto de 2022, celebramos la Eucaristía en la memoria de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Oramos por la comunidad dominica, y aquí en Barranquilla hay una parroquia, Santo Domingo de Guzmán, el barrio San José, dirigida ahora por el padre Jorge Luis Rodríguez. Dios bendiga a esa comunidad en su fiesta patronal. Oramos en este mes de agosto a Papá Dios, el Padre Celestial, por las bendiciones recibidas en la familia García Barrios, por la recuperación de la salud de doña Marbel Luz Díaz Gutiérrez, su pronto restablecimiento, salud de Moncho Anaya, la salud de Connie de Navarro, de Marisa Díaz y su hermana Evelia Castro, por Paul Becerra, Stephanie Martelo, María Carolina Arisa Polo y su hermana Ángela Patricia Arisa Polo, la salud de Judith Esther, acción de gracias por la salud de Claricerda, el proyecto Villa Clara y la salud de Rafael Cera Alcalá. Las intenciones laborales y matrimoniales del señor Ángelo al Arcángel San Miguel. Una acción de gracias de la familia Guarín Martínez por la salud y los favores recibidos. A la Virgen de la Encarnación, intenciones de la familia López Peña y Katia López. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de don Marco José Ahumada Sandoval. Las intenciones de sus hijos, don Camilo Ahumada, y sus hermanitas María Alejandra y Juliana. Los encomiendo a doña Fabiola, su esposa y madre. Intenciones y proyectos de las familias Morales Serge, la familia Chagui Ahumada, la familia Cuomo, don John, doña Mari, que son familias benefactoras de esta comunidad. La salud de Jorge Octavio y Clara Inés García Rodríguez. Bienestar y protección de y éxitos de los proyectos de las familias Corbane y García Rodríguez. Hermano difunto, don Fernando Lara Santander, en sus 7 meses de fallecido. Doña Consuelo Duarte de Lara, en sus 32 años de fallecida. Don Martín Leonardo Barrera Ferrer. Doña Aida Salas de Pacheco, falleció el día de ayer, es la mamá de la señora Maritza, una gran amiga y amiga de esta comunidad. Mira, doña Aida Salas, en este momento son sus exequias ahora mismo. Don Pedro Chut y doña Fanny García. Doña Felicidad Barros Barrios, 32 años de fallecida, no, perdón, 25 años fallecida, abuela de don Adonai. Hermanos difuntos en general, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodio Movilla, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, doctor Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina, Jorge Zagarra Dames, Carlos Sergio Bustillo, Hernán Navia, Leonor Jacir, Geneo Cío, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Díaz, mi padre, Luis Díaz, mi hermano. Estas intenciones las que ustedes puedan tener en su corazón,
las traemos a esta Santa Misa de pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es misericordia, pidamos la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ayuda, Señor, a tu Iglesia por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la profecía de Ezequiel. El año quinto de la deportación del rey Joaquín, el día 5 del mes cuarto, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Entonces se apoyó sobre mí la mano del Señor y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube y un cizajeo de relámpagos, nube nimbada de resplandor, y entre el relampagueo como el brillo del electro. En medio de estos aparecía la figura de cuatro seres vivientes, tenían forma humana, y oí el rumor de sus alas, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban, griterío de multitudes como estruendo de tropas cuando se detenían, abatían las alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, abatían las alas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo como de electro, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo vi algo como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos tus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían junto a Galilea, le dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Y se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: oigan, su maestro no paga las 2 dracmas. Contestaron: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de este mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los de fuera? Contestó: pues a los de fuera. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por ti y por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Voy a decir 3 daticos en esta homilía. El primer dato tiene que ver con el Evangelio. Es de los milagros como más extraños que Jesús puede hacer. Es que quería ahorrar una plata y un pescado sacó la moneda y pagaron un impuesto que Jesús debía. Pero tiene una razón. Lo que Jesús está mostrando aquí es que Él es el Hijo de Dios. Siendo Hijo de Dios, Hijo del Rey, no tendría por qué pagar las 2 dracmas que era un impuesto para el templo. Todos los judíos sur y del norte, de Galilea y de Judea, y han pagado un impuesto para el templo, 2 dracmas. Porque, aunque ustedes no lo crean, en los tiempos de Jesús, el diezmo estaba más embolatado que hoy día. Entonces, eso cuento que la gente que tiene que pagar el diezmo, en realidad nunca lo han pagado. Eso es, siempre la gente busca la manera de embolatar el diezmo. Los judíos de hoy día, pregúntenle cómo pagan el diezmo para que vean toda la vuelta que hacen. Para el diezmo es una pichurria ahí que ya no sirve para nada. Bueno, entonces tuvieron que inventar una moneda para pagar el impuesto del templo. Si Jesús pagaba el impuesto, cuando quisiéramos decir que Jesús es Hijo de Dios, dirían: no, Él no se sentía Hijo de Dios. Porque si hubiese sido consciente de que era Hijo de Dios, no pagaría impuesto. Porque los reyes cobran impuesto a los de fuera de la casa. Los principitos no pagan impuesto. Pregúntenle allá a los españoles que están por allá con ese cuento de que tienen unos problemas ahora con los impuestos la corona española. Pero en realidad, obvio, si es el rey y los impuestos eran para el rey, no le cobra impuestos al hijo ni a la hija. Entonces Jesús lo que hace es que
que se dé cuenta que ese impuesto se va a pagar, pero no lo va a pagar él, lo va a pagar primero que todo Pedro, y lo va a pagar de una moneda que no está acuñada. ¿Qué significa una moneda de plata? Es una moneda que no está con la cabeza de Simón Bolívar, ni con el escudo de Colombia, ni con la tortuguita, esa moneda de 500, sino que es la moneda en sí misma, la plata de la moneda es la que vale, como si fuera una moneda de oro. Entonces Jesús dice, págales por ti por mí tú. Cuando quisieran decir, es que si paga el impuesto porque no es hijo de Dios. No, sí soy hijo de Dios. Lo pagué para no escandalizarlos a ellos. Para ellos. Tú vas a dar más el ejemplo. Bueno, esa es la razón por la cual está este milagro como un poco así como sórdido, no sé, un milagro como que extraño, pero es por eso, para que quede constancia de que Jesús sí es el hijo de Dios y que no iba a dejar de pagar impuestos por no dar mal ejemplo, pero que no tendría por qué pagarlo. Segundo, los que pusieron atención hoy a la profecía o a la visión, más exactamente la visión de Ezequiel, se pudieron dar cuenta de la gran diferencia de lo que yo les estuve diciendo a ustedes durante todo el tiempo que leímos el profeta Jeremías a Ezequiel. Jeremías vio un árbol de almendra y dijo ya que era una visión. Jeremías vio un alfarero manejando un barro y dijo que era una visión. Jeremías escondió un trozo de tela y se pudrió y dijo que era una visión. Jeremías se puso un yugo de madera y dijo que era una visión. Este tipo no, este tipo mira la visión que tiene, cipote visión bien espectacular. Eso es ángeles y cosas y serafines y querubines y zafiros y electrones y no sé qué y fuego y ruedas. La visión que tiene este hombre es una visión de la gloria de Dios. Ahí ustedes se dan cuenta de la diferencia de los profetas. Este profeta Ezequiel es el profeta que básicamente la profecía de Ezequiel es decir al pueblo que ya está en el destierro, decirle, mijitos, cásense, tengan hijos, porque esto va para largo. No, que la gente, no, vamos a esperar que volvamos otra vez a Jerusalén. No va a volver por ahora, 70 años van a llevarse ustedes aquí. Y entonces el profeta tiene un tipo de visiones como esta, que sí son las visiones que a la gente le gustan. El profeta diga, vi tal cosa, y vi los ángeles, y vi los serafines, y vi los querubines, y vi las ruedas de fuego, y vi los truenos, y vi los rayos. Esas profecías sí son así impactantes, bueno, son las de Ezequiel, a diferencia de Jeremías, que eran profecías muy, muy sencillas, en cosas muy cotidianas. Ya veremos que Dios habla en cualquiera de este tipo de visiones. Y tercero, es simplemente una nota que tiene que ver con el santo de hoy. Don Domingo de Guzmán fue un predicador que se dedicó justamente a eso. OP se llama, Orden de Predicadores. Los conozco porque el padre Domingo, tiene el mismo nombre de su fundador, padre Domingo, en la normal fue mi capellán durante los años que estudié allá y fue que me consiguió a mí el ser capellán a mi vez de la normal cuando me hice sacerdote. Padre viejito, ya estaba viejito y seguía ahí todavía de capellán. Los dominicos, fundados por Santo Domingo, son predicadores mendicantes, es decir, ellos vivían de predicar, predicaban y lo que les daban por predicar, eso era un pan, se comían el pan, una zanahoria se comían un pedazo de lo que fuera, de papa se la comían. Hoy día pues está un poquito más organizado, gracias a Dios, pero así nacieron. Y fue tan fuerte la predicación de Santo Domingo que dicen que él sobre todo convirtió un pueblo que tenía una herejía, es un error de la fe. Y yo recuerdo de niño en Puerto Colombia había un padre que ponía una en los megáfonos de la iglesia, que se oía en todo el pueblo, ponía una canción que decía Dominique, ni que pobremente por ahí va él cantando amor. Bueno, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Bueno, el padre le clavaron el padre Dominique. ¿Por qué? Porque como ponía siempre ese canto, entonces la gente se acuerda, mi mamá no se acuerda cómo se llamaba el padre. El padre Dominique. Seguramente el padre tenía alguna ascendencia dominicana, o sea, de los dominicos, porque esa canción, si ustedes la buscan por ahí, una canción infantil, es la vida de Santo Domingo de Guzmán. El dominique que dice la,
La canción es la vida de Santo Domingo Magno y dice cómo convirtió a los herejes, a los pecadores, a los ateos. Va contando de una forma, una ronda infantil, la vida de Santo Domingo de Guzmán. Para que vean ustedes que los santos tienen hasta canciones infantiles. Ojalá Dios permita que en la iglesia haya cada vez más Santo Domingos, hombres y mujeres que se dediquen a predicar el Evangelio, y que ojalá la humanidad fuera tan generosa que hasta pudieran vivir exclusivamente de esa predicación del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo por la magnificencia de su grandeza. Alabadlo al son de trompetas. Alabadlo con cuerdas y danzas. Alabadlo con címbalos sonoros. Alabadlo con címbalos resonantes. Alabadlo con cuerdas y flautas. Alabadlo con címbalos sonoros. Alabe al Señor. Aleluya. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio unido al de Jesucristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Atiende benigno, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por la poderosa eficacia de este sacrificio. Fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse en la fiesta de Santo Domingo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y la multitud de los santos te cantamos el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique estos dones con la oficina de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando Él va a entregar su vida por nuestra salvación
estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos, don Fernando Lara Santander, y a Consuelo Duarte de Lara, Martín Leonardo Barrera Ferrer, Aida Saras de Pacheco, Pedro Chut, Fanny García, Felicidad Barros Barrios, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Nicolás Javier Molina, Jorge Zagarra, Carlos Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Geneocío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de todas las personas que se acogen a nuestra oración de intercesión, de nuestros hermanos enfermos, ten misericordia de los planes y proyectos, de las familias que te dan gracias o que ponen en sus manos todas sus intenciones. Ten misericordia de esta comunidad y de nuestros benefactores. Y así como María la Virgen, bienaventurada San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, Santo Domingo de Guzmán, hoy en su fiesta, y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No veas, pues, nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Unos a otros regálense la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús. Eres el Cordero de Dios, eres el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. Amén. Amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, id llevando presencia, con vosotros estoy. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que ha de entender justicia, amor y verdad. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer que fermenta la masa del pan. Id amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. La luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Fernando Lara, Consuelo Duarte, Martín Leonardo Barrera, Aida Salas, Pedro Echud, Fanny García, Felicidad Barros,
Hiberto Cerda, María Eugenia Parodi, Lodía Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Dr. Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Nicolás Javier Molina, Jorge Zagarra, Carlos Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Cío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Alimentados con los manjares celestes, en la memoria de Santo Domingo de Guzmán, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de su intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya estamos apenas escasos 4 días de este viernes, que es esta noche de reencuentro de boleros divinos. Entonces esperamos la responsabilidad de todos ustedes, tanto los que han tomado la vocería de sacar adelante una mesa de 10 personas como los que han tomado las boletas individuales, para que ahora sí vayan cancelándolas para tener cómo pagar las responsabilidades que nos hacemos para hacer este evento. Gracias a Dios, y muchas personas ya lo han hecho, y eso está bien, pero es mejor que estemos toditos al día. Y todavía les sigo diciendo que si tienen boletas por ahí, que no, que fulanito dijo que las va, que confirma mañana, que confirma pasado, que no confirme nada, que devuelva la boletica, que aquí la necesitamos, porque no estamos para estar confirmando a esta hora de la vida. Y si todos los días aparecen gente que me dice, padre, a mí me va a dejar sin boleta, a mí, voy a decir, sí señora, usted, porque no la pidió antes y no hay, simplemente. Entonces, para que estén pendientes de eso, los que van a tener que devolver boletas, lo hagan prontamente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos feliz tarde y feliz noche. Gracias, Padre, igualmente. Soberana del cielo, Señora, Virgen bella cual mística flor, hoy tus hijos elevan sonora tierna voz a ti, Madre de amor. Oh María, tu amparo danos hoy, te juramos amor. Danos hoy, te juramos amor. No desprecies de amor el tributo que tus hijos rendidos te dan. Es en ellos amantes el fruto, viva llama de ardiente volcán. Oh María, tu amparo, danos hoy, te juramos amor. Danos hoy, te juramos amor.